Durante los primeros 3 meses del actual gobierno federal, la economía del país ha tenido el más pobre crecimiento de los últimos 10 años, pues la recaudación que ha logrado Hacienda en ese lapso ha sido de un 7% menos de impuestos de lo que se cobró el año pasado, aseguró aquí en conferencia de prensa el dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez. En los primeros 3 meses de este gobierno, del nuevo gobierno, la economía del país ha tenido el más pobre crecimiento de los últimos 10 años. La recaudación, si revisan una nota el día de hoy, la recaudación que ha logrado Hacienda los primeros 3 meses, diciembre, enero y febrero, es un 7% menos de impuestos de lo que se cobró el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que algo no está funcionando. Nosotros no queremos que haya fracaso del gobierno. Nosotros no apostamos al fracaso del nuevo gobierno. Pero vemos ya señales en el tema económico de incertidumbre, de temor en los mercados, de que todo se quiere someter a votaciones y a consultas, y eso está generando nerviosismo e incertidumbre en los inversionistas, que repercute en el crecimiento económico, que repercute en la falta de empleos, que repercute en la falta de ingresos.